Gustavo y Esquericasco, Jarlun, Aldío, Netara, Saber González Náiz, y Yobeco y Gurme, ya Sangarritas, una Bienvenidos también, eh, Joan, Edurne y Chiar que me, me van a acompañar hoy en la presentación eh, de esta jornada. Eh, haré la pequeña introducción en castellano y luego, pues, Joan. Eh, la hará también su presentación en castellano. Eh, Miren, eh, Chiar y Edurne eh, explicarán su experiencia en euskera y por último Ainoa nos dará un poco las claves de cómo participar hoy también en Euskera. Entonces, sin más dilación, voy a compartir la pantalla y, y comenzamos. Yo creo que lo veis correctamente, así que, bueno, como decía, eh, en esta pequeña introducción sí que me gustaría, me gustaría hacer una referencia a la semana europea de la prevención de residuos, que es eh, el marco en el que se circunscribe eh, un poco la actividad de la iniciativa de let's Lens, Lens clean No, euskadi. la semana europea de la prevención de residuos, como sabéis, es una iniciativa impulsada por la comisión europea eh, que lleva ya unas cuantas ediciones y que, por ejemplo, el año pasado Llegó a promover 14.500 eh, actuaciones en toda Europa, siendo 150 de ellas en, en el País Vasco. Eh, además, tenemos, aprovecho también la ocasión para fel felicitar, porque tenemos dos finalistas en el premio que se da anualmente: eh, dos finalistas vascos, que son la Fundación Alboan y el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz y que esperemos que en unos días en Marsella, que es la entrega, pues. Eh, reciban el reconocimiento que creemos nosotros humildemente que, que merecen. ¿no? Eh, esta es una iniciativa, como decía, europea, que cada año elige o centra su actividad o pone el foco en, en una temática concreta. Eh, este año nos han avanzado, aunque todavía no está publicado, que la temática será el desperdicio alimentario, con lo cual ya también... Todos los que nos estáis viendo, hoy básicamente escuelas y colegios, podéis ir ya pensando en actividades que tengan que ver con estén relacionadas con esta temática eh, y que vienen a complementar un poco las últimas temas o actividades sobre las que se ha ido centrando. os acordáis, el año pasado os habló de packaging, el año anterior sobre circular, textiles y economía circular y reciclado de, de textiles, etcétera, ¿no? Eh, como sabéis, es una iniciativa que se celebra en torno a, la a las últimas semanas de noviembre, eh, sí que es cierto que está abierto a que en este marco se puedan hacer fuera de esas fechas, pero se intenta concentrar la actividad, como luego explicaremos nosotros, para generar una sin. Bien, eh, nosotros el proyecto del Clina pescadi nace a la vez que Europa eh, lanza una iniciativa que creemos muy interesante y a la que os invitamos a participar, que tiene que ver eh, en este marco de esta semana con las acciones de recogida y de, o de, de recogida de residuos o de limpieza. Pero también no, nos gustaría eh, avanzar y, y poner el foco desde el inicio en que esto no deja de ser una buena excusa para poder avanzar en la sensibilización que es necesaria sobre la prevención en la generación de, de residuos. ¿no? no es una acción tanto de limpieza en sí porque creemos que... Para eso hay otro tipo de actividades, pero sí es una acción colectiva, como luego haremos, eh, que, que puede ser muy útil para movilizar y conseguir los objetivos que nos perseguimos. Como, como decimos, esta iniciativa de, en de la Esquina nace de paraguas de la iniciativa europea, y quiere avanzar un poco más en esa, esa la Por eso la concentramos y la anticipamos en estas semanas mm, más veraniegas o preveraniegas. Y os proponemos hacerlo en torno a la semana del 1 al 16 de junio de este año, eh, coincidiendo un poco con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente el día 5 y, y el final de, de, de curso, vamos a decir, en el que podemos encajar igual mejor este tipo de acciones. Eh, ¿Por qué son importantes y creemos que es una buena oportunidad para la sensibilización? Pues porque... El, este tipo de acción de recogida es un elemento... Que trabaja o eh, incide en la motivación de las personas. Y si a todo el mundo nos gusta eh, o incrementamos nuestra motivación cuando hacemos una, una acción colectiva en un entorno conocido, con lo cual nuestra vinculación, nuestro apego emocional a la acción es mucho mayor. Y encima, si lo hacemos en grupo, pues todavía sí si cabe más sentimiento de ese objetivo común que es mucho más motivante. Por eso hemos eh, previsto este tipo de acciones promoviendo este trabajo en conjunto. Eh, para esto eh, y para ayudaros, os pues hemos preparado una metodología eh, que tiene muy sencilla, pero bueno, que nos gustaría recordar en su esencia, que es como toda acción, pues no solo hay que fijarse en el momento de la, de, lo, de la actividad que tengamos prevista, sino que tiene un momento previo y un momento después que es fundamental para el éxito de la misma. Y para que podamos estar hablando del de objetivo, ¿no? que es la sensibilización y la concienciación de nuestros eh, público, o, bueno, escolares, familias, etcétera, y participantes en las actividades. ¿no? Al, en el previo, eh, lo que hacemos es abordar una selección de un espacio a limpiar, en el que tenemos que analizar y reflexionar sobre la problemática concreta de ese espacio, que esto es fundamental para poder generar esa emoción. ¿no? Eh, este año, además, queremos facilitar también. Que los ayuntamientos y las comarcas pueden identificar espacios eh, que sean eh, proclives o candidatos a, a acoger este tipo de actividades, pues para maximizar esa, esa, esa acción. ¿no? Es decir, que no elijamos un espacio al azar, sino que incluso en consenso con las autoridades del territorio, pues podamos pensar que es un sitio idóneo, ¿no? por sus características, por su estado o por las características de la acción y de la recogida en concreto que vamos a Bien, eh, durante ese previo se hará esa, esa pequeña reflexión y una, ya un avance de sensibilización de forma previa a ese acto de limpieza o recogida con las personas voluntarias. Durante la actividad, por supuesto, pues hará en las condiciones de seguridad y de, y de, de prevención que se estimen, pues con la protección adecuada, la recogida en los elementos, de lo que encontremos en los, en los sacos o en los elementos que determinemos. Pues para que sea una acción segura y que no, nada nos despiste del último objeto que es reflexionar sobre lo que estamos encontrando y el porqué de, del estado o de, 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 de que encontremos ciertos materiales por ahí eh, desperdigados. ¿no? Por supuesto, luego hacer una segregación y una separación correcta de los distintos elementos que encontremos y en la fase de después un análisis y una reflexión que también es importante para culminar esta... Esta actividad de sensibilización que tiene que ver con pues, evaluar un poco qué es lo que hemos recogido, el por qué eh, y qué, hemos, eh, qué nos lleva a pensar y qué podríamos hacer cada uno individualmente pues, para contribuir a que, a que lo que hemos visto y que no nos agrada o que nos hace reflexionar pues, eh, se convierta en una acción de éxito que nos provoque un cambio en la forma de pensar o de actuar ¿no? de manera sostenible en este caso en relación con la generación y el consumo de recursos y, y residuos. Y poco más por mi parte. Animaros a, a, a participar, a que os inscribáis. Eh, como somos decir, en otro tipo de acciones, toda acción, por pequeña que sea cuenta, es muy fácil. Y ahora ya vais a ver con los, con los ejemplos que hemos preparado de Cataluña, que lleva una larga tradición. Y pues, también aprovecho, Joan, para felicitaros. Tengo un punto de, de envidia sana de que movilicéis a muchísimos colegios y muchísimos eh, escolares y familias y nos gustará seguramente escuchar vuestra experiencia. Así que te voy a dar paso para que nos puedas contar cómo eh, hacer ese tipo, este tipo de acciones y cuál es tu experiencia. Así que, Joan, una y dos unidades Cuando quieras, tú, eh. adelante. Buenas tardes a todos y a todos os pues voy a compartir la, la presentación. No me deja presentar la presentación, chicos. No sé si. Zoom. ¿Tienes el botón de compartir disponible, Joan? Sí, sí. Sí, Abajo a la izquierda. sí. sí. Vale. Eh, dale otra vez, porque igual justo cuando estabas dándole estaba todavía Xavier proyectando la suya. Vale. Mira, a ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Está, vale. Perfecto. Mira, ya no. te explico. Eh, la presentación es: nosotros somos el Instituto de, de la Cine, que es limítrofe con Comunidad Valenciana y Aragón. Ahora os presentaré. Eh, yo empiezo un poco para que veáis la, la idea de dónde sale en Cataluña, eh, después, cómo lo aplicamos eh, con el currículum. Y después, cómo intentamos de pasar de una acción individual en, en el instituto a que sea ya una, un plan, ya en una acción, un plan ya prefijada en el Departamento de Ciencias y después ya en todo, en, en todo el instituto. Mira, esto ya me lo pasaré porque ya tú lo, lo has explicado, Xavier, que es la campaña europea con sus objetivos. Nosotros nos planteamos qué hacer y cómo la sensibilización de los alumnos para que cuando lleguen ellos a, a mayores puedan directamente ya hacer cargo de todo esto, esto es un paso aquí en Cataluña es la agencia de residuos que lo, lo recoge y lanza, lo que habéis lanzado vosotros, una idea de reto de Cataluña Clean Up Challenge en lo cual nosotros, ya os explicaré después, tenemos un reto a nivel municipal es un reto a nivel comarcal y el mismo reto con la misma aplicación a nivel de Cataluña, incluso a nivel de, de, del mundo, que lo que veréis después. Grado de participación, lo que ha explicado también, también hay, hay dos. Nosotros eh, planteamos en los primeros años una primera básica de ir a recoger en un sitio, nosotros tenemos un río al lado mismo, y es uh, ir a recogerlo, hacer fotos con, la, con el literati y eh, después pesar, después clasificar, pero después nosotros también maduramos la, la idea con más compañeros. De tirar, intentar tirar adelante eh, con grupos. Lo explicaré un poco qué hemos hecho con las dos partes. La primera parte de, de catalogar y la segunda de ir un poco más allá. ¿Cómo empezamos en, en clase? Lo explico. Mira, aquí no, no sé si veis la flecha. Aquí eh, somos un municipio de 6.000 habitantes eh, limítrofe con Aragón, Cataluña y... y y en este caso la, la unidad valenciana. Nos vienen eh, alumnos de un sitio y el otro. Somos un, un instituto pequeño de no ya 400 alumnos con la ESO, Bachillerato de Formación Profesional. Y destaco que el río Senia, que es el río, el río donde empezamos las campañas, es limítrofe entre dos comunidades autónomas y, por tanto, aquí los problemas que, que hay de, de permiso. ¿no? Pero es una aplicación que eh, tiramos adelante sin ningún problema. Empezamos las clases con estas fotografías, con esta pequeña tortuga aquí encapsulada, aquí. Y es la primera parte de intentar motivar a los alumnos, porque si nos motivas a ellos, salir del instituto sí que va bien, pero si nos motivas, vamos mal. Pero hay que intentar que entiendan que esto puede pasar. O esto de aquí, que hay una especie de salamandra o iguana metida en la cabeza dentro de la lata. Imagínate. O esta tortuga que ha crecido, porque ha crecido dentro de aquí. Más le hacemos buscar varios artículos, y artículos como este que en 2050 habrá más plásticos que peces en el, en el océano, o esta de las sardinas que dentro tienen un montón de, de plásticos. Más artículos que ellos ven y analizan, incluso aquí en Hawái, imagínate eh, que aquí también llega. Pero el problema que nos encontramos es que eh, ellos lo ven muy lejos. Todo esto de aquí, incluso esto que se ha sacado entre sus peces, ellos nunca lo ven. Ven el pez de la pescadería ya limpio y ya está. O incluso está ballena de aquí. Son la, la idea de que va es cómo intentamos sensibilizar a los alumnos para iniciar la, la, la actividad. Y les planteamos, ¿esto solo pasa aquí, pasa en, en otros sitios? Aquí no, aquí donde veis en pequeño es la, está a 20 kilómetros, es en el canal, y es todos los plásticos, los trozos de plásticos que ven en las playas, entonces ellos sí que cuando van allí a la playa ven que hay trozos de plástico, como veis aquí, en, en todo este, en este sitio. ¿Para qué? Para que entiendan que el río Seña llega al mar y al mar pasa algo y estos plásticos ¿de dónde salen? Son los habitantes del litoral que son muy sucios y a diferencia de nosotros somos muy limpios, aquí pasa algo. Y eh, después de aquí les empezamos a ver este pequeño vídeo que os pasaré a, a comentar y a compartir. Voy. ¿Lo veis todos? Sí, perfectamente. Vale. Mira, esto es un proyecto que hicimos en el cual lo primero que, que planteamos fuimos a hablar con un concejal del pueblo. Al final trabajamos con la administración también del pueblo porque eh, entendemos que ellos también trabajan por la misma idea. Y esta es la máquina de limpieza del pueblo y resulta que después de hablar con ellos, vimos que lo principal, eh, esto fue no COVID, pero lo principal que encontraron eran mas, eh, mascarillas, latas y, y la, la, las colillas. Entonces ellos decidieron hacer dónde va la colilla, de dónde cuando fuma en la calle, lo tiran al suelo, esto delante del instituto suele pasar, y dónde va esta colilla, hicieron este vídeo, para que ellos enteran que este, este sumidero no es una cantería, el sumidero que va directamente con los pluviales, van a, al, al río, va aquí. Después, aquí lo que pone es que cuando se tiene en el suelo, sopla el viento y el agua se lo lleva. El sumidero llega al río y después desemboca en el mar. Y claro, este es un problema no solo de los habitantes del, del litoral, sino también nuestro en cada uno de ellos. Es un poco la, la idea. De cómo empezar a, a sensibilizar. Vuelvo. Vale, y esto lo encajamos en el currículum. No estaré demasiado explicándolo porque quiero explicaros la, cómo lo estamos haciendo. Lo organizamos de varias maneras en Cataluña, supongo que en País Vasco también. Eh, la idea de competencia ciudadana. Aquí hay una competencia transversal básica y dentro de aquí hay los criterios necesarios para uh, hacer en que ver en que todas la, las, las tareas suficientes para tirar adelante aquí, como la reducción de residuos, que está parte de aquí. También en biología y geología, que es mi asignatura, están los ODS, que los son los 10 todos, y dentro de aquí los saberes específicos dentro de, de ecología que se pueden dar en tercero de la ESO o en cuarto, que no, no hay ningún problema en cada uno de, de ellos. Se engloba, se intenta aplicar en la, la programación, en la situación de aprendizaje que, que tenemos adelante y hemos, funciona bastante bien. Por tanto, la idea que quiero lo explicaros, lo prime, los primeros años lo que hicimos era eh, lo que estáis haciendo vosotros, de que era una zona natural o donde queráis y eh, intentar ver cuáles son la, la, las piezas que se encontraron allí. Y lo que hicimos en los primeros años es esto de aquí. ¿Cómo? Eh, eh, hemos hecho una, aquí la Sineclision Challenge es un reto con la... Con, una aplicación que es a través del ordenador, lanzas un, un reto y si ves aquí a la derecha eh, son unos 3.000 piezas que hay que, que encontrar en, en el río. Lanzamos el reto, ellos se descargan esta aplicación, hay varias, pero nosotros utilizamos la Literati, va muy bien, la verdad, está que muy bien. Se descargan en, en Android o en iPhone. Una vez se descargan, solo tienen que activar el GPS porque la idea es eh, geolocalizar toda la basura posible que haya. Ellos después a través de la aplicación hacen la foto en el lugar donde nosotros queremos analizarlo y después en clase, a la semana siguiente, cuando tengamos la, las horas, hay una parte importante que es aprender un poco más de inglés e intentar eh, catalogar las diferentes piezas que se encuentran desde la marca, desde la, brand, desde la marca, qué material está, estamos encontrando, la categoría y el tipo que... que que se van encontrando. Esto es súper fácil, con un solo, con el móvil o portátil en la escuela se pueden hacer, aquí en la escuela de la Seña también están haciendo, y la verdad es que va, una, va muy bien. Y después, eh, bueno, hay que invitar a otros participantes, creando también esta, nuestro reto que se, se crea muy fácilmente, ¿eh? no hay ningún problema. Y eh, estos son un poco la idea que hicimos hace pocos años. Incluso los alumnos con E también participaron con grupos de tres personas, en lo cual una persona recogía, otra llevaba la bolsa de basura y el otro tomaba la foto con el móvil y la aplicación. ¿Vale? les gustó tanto lo enviamos aquí. Está, no lo pondré, pero aquí está una. Salimos a noticias de, de comarcas de, de TV3 con bueno, la idea de intentar uh, concienciar. Este es nuestro río, es un poco la, la idea que, que estamos tirando. Y esta imagen que veis aquí a la izquierda con los alumnos, eh, la pregunta que les hago es que cada año que vamos, hace ya 10 años que vamos allí, encontramos siempre un montón de basura. ¿Cómo es posible? Lo que intento es que ellos relacionen que esta basura no viene solo de los agricultores del lado del río, sino vienen de nuestro municipio, que la gente tira cosas, cosas de pipas, lo que sea, en el suelo, van a los sumideros y se van para abajo. Esto es lo que hicimos para intentar contendiar. Era un día, una jornada, muy bien, eh, pesábamos, separábamos, muy bien, pero que, que queríamos ir mucho más. Esto es lo que salía: esto es el municipio y abajo del río salían todas estas es partes de aquí. El literati te da la, la posibilidad, ves estos números, aquí puedes clasificar como un SIG, es un Sistema de Información Geográfica, que te puedes que, visualizar a través del tipo de, de material, del tipo de objeto, de la marca, y te da por colores cuál es la, la, la intensidad. Y eso puede ser un poco de analizar por qué aquí se acumula tanta basura, o aquí, en esta parte aquí que, que veis aquí. Esta es la, la, la idea. Aquí al lado, es los resultados dan clasificados cada uno por ellos, etiquetados por los alumnos, para que veáis un poco los resultados, que es lo, lo primer nivel que podíais llegar vosotros. Y ahora os cuento en nuestro caso después cómo hemos evolucionado y cómo hemos ido más allá. Bueno, esto es en Cataluña, lo que se está trabajando a nivel de Cataluña con, la, con el reto Cleanup Challenge de Cataluña, Cataluña Clean Up Challenge. Eh, todos los municipios o escuelas, institutos que están trabajando, meten en el suyo y al mismo tiempo vienen lo de Cataluña. Incluso metemos, veis aquí todos los datos, ya, ya los pasaré. Y eh, en España, esto hace dos años que está, más o menos es esta la, la idea. Y en Europa va por aquí. Y en el mundo están trabajando, entonces, toda la, toda la, sobre todo lo, la parte de... De Norteamérica. ¿no? Y la idea es que si podemos clasificar los tipos de materiales que estemos encontrando en las playas o en los ríos, podríamos ser capaces de intentar averiguar de dónde vienen para encontrar una solución y de parte concienciar a los alumnos y a, y a las familias y a las administraciones, que es un poco la, la idea principal que tuvimos. Aquí hay un poco los retos que hay conectados en Cataluña: 33 retos. Eh, In Love with Nature es a nivel mundial, en Almunia, que es nuestra comarca, hay 18 retos, hay 18 institutos que están trabajando, cada uno de, de ellos. Pero nosotros queríamos, eh, tiramos delante un proyecto que los alumnos decidieron tener eh, este título, por una seña más limpia. Y la idea fue intentar catalogar y encontrar toda la, la basura, todas las piezas que había en la serie en el municipio mismo, porque entendíamos que todo lo que se tiraba en el suelo al final eh, llegaba al sumidero y después al, al, al río. ¿Qué hicimos? Mira, esto sería la comienzo por, por, por el final. eso este es el municipio, esto es lo que hicieron o hacen cada año los alumnos, en lo cual catalogan, reparto, que ahora explicaré cómo lo reparto por cuadrículas a cada uno de los grupos. Ellos van allí, ellos no recogen este, en este momento. Lo, lo único que hacen es hacer fotos a toda la basura, porque hay bastante. Eso es trabajo de, de otra. Pero sí que nos, nos permite ver dónde se acumula la, la, la propia. En este caso, catalogaron 2100 piezas. eso lo hacen una en semana. una semana, una semana intensa. Ellos van por la tarde y catalogan. Eh, en clase sí que añadieron la etiqueta, la materia, la marca, etcétera. Y después la, la idea fue, vale, esta es la foto, pero vamos más allá. Vamos a analizar, vamos allí en cada sitio a ver qué es lo que el problema que está pasando. ¿Qué es? Que no hay eh, papeleras. El problema es que sopla el viento aquí y lo acumula. Hay gente que ensucia. Pues encontramos varias, varias razones en cada una de ellas. Y al final... Lo que hicimos es entregar al ayuntamiento unas medidas de, de mejora para poner papeleras. Para que aquí hay gente que fuera de los bares es, es uno de, de los problemas y restaurantes, los problemas que la gente tira las, las colillas. A los parques, los chicles también habían problemas. Entonces ellos maduraron y entregaron un pequeño informe, igual que lo haría un ingeniero o un biólogo para entregar un informe hacia su administración. Entonces, la, la idea. Y esta idea es la que estáis haciendo vosotros, pero uh, para intentar repartir con el municipio y que un propio grupo no tapase otro, estos serían lo, los datos separados, eso puedes analizar, puedes extraer. Está, está muy bien, porque puedes entender qué es lo que está pasando en cada sitio y cada sitio tenía su, su razón de peso. Es esto que ves aquí. son cuadrículas y aproveché, ya que ellos no saben que son los cuadrículas UTM, sé que saben que son longitud, latitud, pero nunca han trabajado en, en cuadrículas, en UTM. Y nosotros entendemos que hay que intentar a trabajar, que ellos lo, lo aprovechen. Y este proyecto, RENETES es un proyecto de, eh, en Castellano es el avión común. Eh, el avión común en Cataluña hay un proyecto de, de un censo de. De los nidos de, de cada una de ellas. Y este proyecto me permite, dentro de biología, también a, a trabajar el tema de ecología, el tema de que comen mosquitos, y está muy, muy bien para intentar hablar de especies invasoras, etcétera, etcétera. Pero sí que me permite, si veis aquí las cuadrículas, asignar a cada grupo un par o tres de cuadrículas, a lo cual me van haciendo el proyecto eh, aviones, en Sería, el proyecto de no golondrina, un tipo de golondrina. Y dentro de esta cuadrícula, eh, es su responsabilidad intentar hacer una foto a cada uno de, de, de lo que encuentren de piezas. Y es la manera de que ellos vean qué es lo que van haciendo y después sale la idea esta de que vamos a hacer esto, eh, vamos a aplicar la, un brainstorming y vamos a ver qué es lo que está pasando y entregar el informe al, a la administración. Intentamos cerrar el círculo en, como si fuera en 360 grados que es la educación 360 grados que la verdad es que lo que intentamos que todo el mundo participe no solo en la escuela o el instituto y al final sí está sigue es la, la idea nosotros aquí en Cataluña eh, o, bien, o bien utilizamos una optativa o bien tenemos a, a aprendizaje y servicio o también ahora tenemos el trabajo por proyecto que dan hasta cuatro horas semanales cada uno de ellos. Participaron todos los alumnos, no hay ningún problema. Incluso para motivarles, hacia el concurso: qué que grupo encontraban más piezas y quién proponía una mejor solución para intentar que ellos vean que es una actividad de clase y no es una jornada de que voy, salgo y ya está. Estos son los alumnos, aquí ven, ven, ven ellos. Eh, las fotos que hay, las piezas que sacan y después la, la, la etiqueta que, que tendrían que, que hacer. Esto es lo que estamos empezando ya este año. Y al final eh, sí que os tengo que, que comentar que, la, eh, que hay que coordinarse con los profesores de, 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 de la tercero de, de la ESO, es la, la, la base. Horas de este proyecto, horas de cultura y valores o horas de, de, de trabajo por proyectos en la la clave. Incluso después nosotros aprovechamos para hacer una, un proyecto de Steam, en el cual trabajamos la tecnología, la matemática, las la ciencias sociales, también la naturaleza, para intentar hacer un proyecto mucho más amplio. Y al final lo conseguimos. Y es una de, 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 de las cuestiones más básicas que nos, nos gustó. Esto es un poco la, la, la idea de este programa de innovación eh, pedagógica, y después incluso lo exportamos en Erasmus. Participamos en Erasmus aplicando esto. La verdad, que algunos sitios de Europa que antes habéis visto la han utilizado, les gustó la manera de, de intentar ir un poco más allá de estas jornadas. Aquí sería, estoy no lo supongo que no lo veis poco, pero cómo conseguimos desde tecnología, desde biología, desde matemáticas, aplicar cuestiones que trabajamos abajo en el, en el río Senio. pues eso es todo, chicos y chicas. Es que Ricasco, Joan. Muy interesante, la verdad que muy completo, muy completo. Eh... Y bueno, muy ilustrativo. Luego tendremos oportunidad de de si nos acompañas uh -huh. de poder debatir un poquitín más. Eh, o horas lebat, esuen galderak eta mezu bat bidalita egin dezakezu edo jardunaldiaren amaieran txalon gaiago duzu. Como os están recordando en el chat, podéis aportar vuestras preguntas eh bien escribiendo un mensaje para que no se os olvide o si no esperad el turno de preguntas. Eta ahora en bai, un aspektiko ekotzeko lagunen txanda, hasi que nahi duzunean, e, eh, eta etxear, zurea da etxar. Karrik asko eta arratzan lehon, guzti Bueno, guk pixkat eh, partekatuko deu, ba, azpeitin eh, urteetan eindan ba, hori, ekimen hau ez. Ibai garbiketa, eh, ja oindala desente urte, ipin izan martxan, Ba pixkat ideia sortu zen eskolako agenda hogei, hogei eta bueno, garei hartan eskolako agenda hogeita eta bazan dik, eta pixkate, bueno, proiektoren barruen, e, bueno, planteo zen, igual interesanti zen leikela, ikastetxe mailan planteatzea lako garbik eta ekinen bat, ezta? Orduan, bueno, pixkat astertu zen, ba hori e, zein, maila izango ziren egokilenak kontun hartuta baita, ba, bueno, ba, arrisku pikin bate badaola, ba, ibaira jetsi berdezu, eta, bueno, indar pizkate berda, eta guta beste. Eta, bueno, pizka pentsa usan printzipioz e, bueno, DBH iru eta lau maila horieta zuzentzie. Gero, egon ondie ba, urte puntual batzuk, igual, ba, bueno, tokaleik esegunda ze ba, justu maila hortakoak, ba, e, kanpoan daudela, bidaien baten, edo, edo azterketak, edo, eta beste. Baina, bueno, e, beti, e, saio izan da ikastetxe bakoitzen, nolabait e, eh, maila hoien huekoren bat edo sortzen bali da, beste maila batzukin betetzi ez da. Bueno, ordu nor pixkat inplikauta egon gea, bai, e, eh, bueno, ba, usko jaularitza, e, eh, aspeitiko dala, nola ez? E, eh, aspeitiko udal mailan bai, ba, ingurumen saia, izaz konfeziaga bat ibat, gero, ba, bueno, dago e, zinegotzile eta nola ez, ba, udal brigada, ez da, ba, alde batetik, bueno, ba, laguntzeitulako bilketan sortzeien, e, bueno, punto guztiek markatzen, e, eta leku egokiletan ipintzen, hori dana bildu eta, eta gero, bueno, kudeatzen ondoren, ez da, Eta gero, bueno, ba, gu ezitzaliek, eh, ba, e, kotxe ezitzaliek, eh, normalien kontun hartuta, eh, ibaien, ibaien ibilgu, e, ibilgune hori hiru partetan bezala eh, banatzeala, ikastetxe bati egokitze saio zati bat, ba, bueno, ba, agutako bat, tramoietako baten egoten eh, laguntzen edo... Eh, Berdana, berdana egiten bizkar lanak eta koordinatzen. Eta bueno, gero hasiera baten eh interesante hitz igual ba beste eragile batzuk herrimailan ere gon bidatzie eh, lanketa horta, da. Eta bueno, normalienor eh hasiera batetik laguntzen eta parte hartzen ondienak izan die, ba jubilauen elkartea, eh? e, bai idera izan naguna. Gero bueno, urte desberdinetan igual kolektibo desberdin batzuke hartu debe parte, edo ONCE fundazioa, edo eta bueno, horiek egon die beti hori ba, esku bat botatzen eta aldeben neurrien ba, ba parte hartzen. Eta bueno, pizkat hemen ikuste zute e, eguna ja bain finkatzeanien e, pizkat segitura ze dagoen horrek, da, ezta? Da. Bueno, normalien ekaina nin izenda, baina urten baten ez daitzea tokau izenda edo urro zondile zeudela edo arazo puntualen bateatik e, irailera e, zehatzia, ezta? da, Baina egile da, bueno, pizketik ikasturte barruen dela aurre ematen. Eh? Eta, bueno, e, azera baten azte ginen ja zuzenien ba, material banaketakin eta guzti horrekin baino, oindala urte batzuk, ba, azpeitin eintzan oso bideo interesgarri bat e, urola ibaiei buruz, urola bizit naturtalde bat sortu zen, 2000 Eta horti pixkat e, iniziatiba hori aurrean antzeben, oso kezkaute zeudelako, ba, benetan e, urolai baien egoerikin. Eh? Ordon, bueno, horretik e, ipintze hor, azte ala pixkat e, egun hori proiekzio batekin. Eh? Ba, ere nahi dalako lantzi, eh? aurretik e, zueke komentatzen zute ez da bakarrik e, garbik eta saio bat, baizik eta bueno, hor e, nahi da pixkat, ez garbitze bagarri, baizik eta pixkat mesu hori zabaltzie, eh? ba, gutxi jozik indu berdeu eta eta konstinte izan berdeu, hortan dano daukagula e, bueno, egin behar e, importante bat. Hori bueno, proiektatu izenda, da, bai soreasu e, aretuen edo baita zan aretuen, beste urte batzutan, ba, foroaren arabera, Eta gero aurretik, bueno, gutxo gara bera, lehen esan detan bezala guau, bueno, ikasetxe bakoitze badaki zer busketa daukan garbitzeko. Eh? Normalien, e, eh, zailatzegea, ba, pixkate eh, ikastetxetik gertu eh, ba, eh, ematen busketa hori ezta. da. E, eh, ikasberri gukiko luke, bueno, azpeiti pixkate zautzen mani maiz zute loiolatik idiri lekura arte, gero urolak hartzu pixkat hortik eh, e, eh, amue zubirarte, eta ia, e, iraurgi kastetxe, hori da, hartuko luke bukaera, hau da, hortik, ja e, ia aldea, bidegorri alde arte. Eta gero hor daute marka, ikuste zuten bezala, ze sarrera eta ze dauken ikastetxe bakoitzak, eta gero baite ontzitek bilketa ontzioiek nune ongoien kokaute. Du, bueno, bueno, ba, baten e, ondoren eingo bideo biru emanaldi horren ondoren ba hori material banaketa, ba eskunarruek, eh pontzak, e, gero iastic e badauzko baita ere beste saku e, egokiloko batzuk eta bueno, denbora bat ematea garbiteta saihori egiteko eta geroia ba eta pizkat amaitzenien ba talde e, argazki bat urte batzutan gainea bueno ekimena hutesan zentralizatu azo ka plaza aurrien eh aurrien bertan herriko plazan eta itezin ba bueno kontainer batzuk eta bertan e, ipini eta talde argazki errandoi bat eta gero ba saihatze amaiketako bat ematen eh parte hartu deben danantzat eh eta hori izatea pixkat e, e, plana, eguneko plan hori. Eh? E, bueno, e, normalea, normalean esan duen bezala, e, ibaien zentrau gertatzen da, bueno, ba, urte batzutan, edo justu e, denbora gutxi zalako ibaia ba, enpresa profesional batzu gar, garritu debelako edo beste arrazoi batzungatik pixkat e, e garbiketa ere muoiek e, aldau indiak. Gero, claro, hor daude baita ere, hamen eh, esaten duen bezala, beste punto batzuk, ez? E, alde batetik, bueno, kasu honetan aspetiko udalak, ordaindu daindu berizeteu, ba, erantzulkizun zibileko aseguru bat. Eh, ba, bueno, normalien ez da ezar gertau, baina, bueno. e, hori nola baita kubiru eta onberdu. Gero, bueno, e, topaleizkeu, ondak batzuk, eta gero, e, bildu dien, e, ondak inoieke, eta horta sarduratzea azpitiko brigada. Eta gero guri emateizkigu, ba, ba, hori, emaitzak, ez? Ba, inbeste kilo, zabor, hauetatik olakoak hainbeste, beste hauetakoak hainbeste, eta bueno, guk horkitze baiteko argazki bat egun hortako ez da. Eta gero, e, hori, hau edi batzuk urte da ba, ere mu diferentetan, e, ezkerreko hauetik azberriko edien, e, ekoetxeriko sobertu edien garbitzen, eta beste hauek eskubiko hauek die irauk ikastetxekuek. Beste irudi batzu, baite garbik eta justu hau izan zan e, e, ze bi urteza hori da. Hori da, ikuste e, hitu zute dana bere maskari jakin, eta urte honetan bakarrik hartu zuen parte ikasberrik, eta argazkilerak dakeu horiena, eta horrien behak bildutako, bildutako zeak kasu emeketako hain eman zitzaiko den berta ikastetxe berta. Baina uzten da zaiatzea hori ere ba, danan hartin partekatzen emeketakoen. Justu, e, iazeko kasuen, ba, gertauzan, ba, lehen komentaudetan egoera hori, eta eta urten ere berdina gertatu zen Eta da, bueno, ba, e, enpresa profesionaloiek asko ititikazita, ba, e, urola ibaia Era bat garritu debela, eta orduan zentzu hontik ezginon ginen e, aurkitzen ba, garbia da hon zerbait berriz garbitzi. Orduan pentsa genuen igual, ba, inguruko azpetiko hainbat ere mu markau, eta parkeak, edo ibilbideak, edo zatuko ginen zela, eh? garbiuko ginen zela. Orduan, hemen bai, parte hartu zeben, bai gerak, urola taldeko kide batzuk, eta e, justu hemen, xagusatar parkien e, gure poetxeko, parkien ateatako irudi batzu die, hau die justu e, goien etxe fundazioko e, erabiltzaile eta e, ba, gure parki garbitzen. Hemen die iazko beste e, zona batzu garbitu zenak baita. Eta urten pixkat e, ekimen honi lotuta, e, kainak sortzien antolade hontako, on, itzen genuen udalakin, jobekin e, io iobekin ebai, eta gono ba, markau ginu zen, e, ze leku posible ez da, eta, bueno, e, guri komentau ziguen, udaletxe malean igual interesgarria izango litzekela, normalien garbitzen ibiltzean brigadako langilek iriste ez dien nahin bat zona, ez da, aukerako ginu zela. Urun, aurre ikusitako zonak zien horra saltzen dien bi hoiek. eh? ale batetik, urruzkilea diuen bidegorriko bastarrak, eta gero landetako industria gunea. Eta azkenien, bueno, ba, pixke eta beste ba, faktore batzuk kontu nartuta, erabaki da landetako industria gunea, e, garrituko ala, ekaina sortziko ekintza e, e, hortan, e, e hortan, eta, eta hori da, e, biskate, bueno, e, Alegin du gea eragile desberdinekin kontaktatzen, eta de hecho deu, bai urola bizirik guekin, gero elkarrekin gogoratzea hainoa nola, e, bueno, e, gabon partean entzan ba, bueno, trukegune eta hor geldiusan materiala guk bidera gendun elkarrekin talde horrekin, ez da, bueno, konbida itugo. ez deu ekasuntan erantzuni jaso, baina, bueno, konfirmata daudenak die e, urola bizirik eko kidiek. Goien etxekuk ere, ba, bueno, larun bate izan da, ba, etzeuk eben alako disponibilidadeik e, parte hartzeko, aste barruan izen balitz, bai, baina larun batin izen da ez, baina, bueno, beste hoiek ziurtatua daude, eta, bero, bueno, baina, baina, deialdide ba betita du bezala ba ba bueno ba, ikastetxei partikularrai ba bueno nolabait ere danai eh? eh, umiek como bueno, espero eh, jende askok parte hartzea eta hori da pizkatola labur esan da ba urtietan eduki deun eta maila hortan indan lana egite da oso errotuta da bai ikastetxean eta bai eskolako agenda proiektu horren baitan eta bueno, ba, jendiek e, eh, jarduteula eta horretik mantentzea eta errepikatzeko asmu dago hasiera baten betzat. Ba, asko, e, beste esperientzia interesgarria, e, eta nire, nire ustez behintzat polita, eh? zorionak. Eh, eh, va, pues eh, ahora con Ainhoa, mi compañera, de la responsable técnica de la red de cochea, que nos va a explicar también un poco cómo animaros y cómo ma, eh, pues, sumaros a esta iniciativa. Ainhoa, me dio su de su vida derecha. Baila, baila. entzuten da, baina, bai, gordion, denoi, bueno, basa, joaren azken parte honetan, ba, pixkat, komentatuko dizuegu egu jo betik, e, bueno, ba, ikaste etxe bezala, nola hartu dezakezuen parte, ba, ekimenean, eta eta ze pauso jarraitu behar diren, ez? Ikusi dugu ekimen polita dela, hemen erakutsi ditu bi kasu praktiko, bat gertukoa bestea ezain gertukoa, baina biak balekoak, ez? Gure ikastetxetan aplikatzeko, irakasle moduan, ideiak besterik ez dira, ez, gu, gu, zu, zuena, irakasle bezala zuena egin behar dezute ekintza hori, baina, bueno, ikusiko dezu epizkatorain, nola jo betik, ba, bueno, ma, zenbait material, eta, eta ere, ba, ba pauso, e, zaizki zaizkizuen, Bueno, e, testu inguru moduan, xabik ere komentatu du hasieran, Jatorriz ekimen hau, ba, ondakinen prebentzio astearen baitan hasi eginela antolatzen, ez da, azaro aldera. Baina, karo, garbik eta ekimena, ba, klimatologia gatik bereziki, ba, ba, bueno, azarotik pixkat alden du izan dugu eta eta, eta udaberrira ekarri ez. E, horregatik aurten, ba, bueno, proposatu dugu ingurumen egunaren baitan, ba, ba egitea garbik eta hauek. E, berez, maiatzetik azarora bitartean egin daitezke, e, let's clean up e, Euskadi garbik eta hauek, gero ikusiko ditugu e, data zehatzak, Baina nahiko genuke eta hor dago gure gonbidapena, ba aste aste batean pilatzea edo kondentsatzea ekimen hauek, ez? Ingurumenaren egunaren e, aste horretan. Bai, azken finean, bueno, ba herritarrengana iristeko e, potentzial eta oihartzun handiago duelako, ez? Guztiok aste betean helburu berarekin egiten badegulan, ez? Baina esan bezala, e, berez aukera dakazue, ba bueno, ekimen hauek emaiatzetik azarora bitartean e, egiteko vale. E, bueno, ba, zeinek antolatu dezake Let's Clean Up Euskadi e, ekintza bat? Bueno, ba, alde batetik, administrazio publikoek, bai? Zuek testu inguru modu, moduan e, eukitzeko eta jakiteko ere, ba, ez gain, ba, euskagula, eragile gehiago ere, gonbidatuak, ba, ba, gurekin bat egiteko, ez? Alde batetik, daude udaletxeak, daude aldundiak, e, dago eusko jaurlaritza beran. De hecho, e, hemen daude ekoetxe azpeitikoak, baina ekainaren sortzian, erritarren zat, ez ikastetxen zat, baina erritar hororen zat, e, ba, familiak eta bestelako erritarren zako, ba, badaukagu antolatuta, ekoetxea sarean, ba, ba hori ez, garbiketa handi bat, eh? lau ekoetxetan banatuta, bakoitzak egingo du bere garbiketa. Bestalde, enpresak eta gobernuzkan unpoko erakundeak ere daude gonbidatuta ekimen honetan parte hartzera eta noski, hor zaudete zuek, ba, ba ikastetxeak, ez? Eh? Zaudete gonbidatuta eh, zuen ikasleekin, ba, ba, bueno, ba, ekimen honetan parte, parte hartzera. E, bueno, zein da eh, Let's Clean Up Euskadi ekimenak proposatzen duen eh, sensibilizazio ibilbidea, ez? Edo eta ze pauso, eh ditu garbiketa ekimen batek. Baina ba, bana maran ikusi ditugu pauso hauek, bai? Zelenski komentatu duen moduan, ez da garbiketa ekintza hutsa, ez? Proposatzen dizu eguna da, ba hori sentsibilizazio, ibilbide e, 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 bat, ez? Pauso desberdinekin eta ekimenaren aurretik gelan hasten dena eta ekimenaren ondoren garbiketa ekimenaren ondoren gelan amaitzen dena, ezta? Bueno, e, lehenengoa da, lehenengo pausoa da prestaketa. E, ekimena prestatu egin behar da, e, garbiketa eremuak identifikatu egin behar dira, udalei eskatu diogu eremu batzuk identifikatzeko, baina zuek ere zuen e, ikastetxe inguruko eremuren bat e, e, identifikatu bat dezakezue, ba, ba, lekua proposen bat daukazuelako eskolatiko oso gertu, edo ba, arazorik gabe eta inkluso gonbidapena, ez? Ez, bueno, udaletatik e, proposatuko dizkigute eremu batzuk eta eta eremu hoiek beharra badute, ba, ba egin gait, egin dezakegu bat beraiekin, ez? Baina zuek zareteia zuen eskola eremua hoberen ezagutzen dezuenak eta bueno, ba, manik gomendatuko nizueke hori zuen eremuan, eh, garraio garraiorik hartu behar izan gabe oinez joan daiteken ba, ba leku bat e, identifikatzera, ez? Eta bueno, prestakena honetarako ze material daukazue erabilgarri? Bai, hobek ze material jartzen duzuen eskura. Balde batetik daukazue Let's Clean gidaliburua. Bestalde daukazue, e, bueno, erraztuko dizuegu, ba, garbiketa sustatzeko kartel eredu batzuk, norbaitek beharko balu, ba, eskola komunitatean zabaltzeko, edo ez da beharrezkoa, hauek dira eskura garri dituzuen materialak, eskola bakoitzak gero, ikusi behar du, zer behar du, zer ez du behar, edo zerbait gehiago beharrote du, ne? Eh? Baina, bueno, batzutan, ba, garbiketa horiek sustatzeko eta, bueno, komunitatean, ez, familietan, eta, bueno, partekatzeko karteloiek, ba, erabilgarriak izan daitezke. Eta gero, e, ba, planifikatutako garbiketen e, zerrenda bat, dago, Euskadi garbia e, webgunean, bai, ideia moduan, ba, ez badezu identifikatu e, punturik, ere murik, lehen esan, da, esan bezala, ba, horra okituko dituzue, ba, zenbait, e, garbiketa puntu. Bueno, bigarren pauso bezala, behin ja badakigula edo dakigunean nora jongo garen eta bizkat hori muhori aztertu dugunean, ez? Ia e, egin dezakezuen e, irakasle moduan edo ja ikasleak integratuz, ezta? Irakaslea e, ikasleak erabaki dezatela ere edo ze eremu dagon bere herrian edo bere eskolatik gertu bazikin, ez? Hau, bueno, zuek daukazu aukera horrekin jolasteko, edo zuek aukeratu edo ikasleak hasiratik e, inplikatu hortan ere, ez? Bueno, Bigarren e, pauso moduan, ba, ikaslekin egiteko lanketa bat proposatu nahi dizuegu, edo propos, proposamen bat luzatu nahi dizuegu, hau da, e, garbiketa ekimena gauzatu horretik, ba, komeni da beti aurrez gelan e, lantzea problematika bera, ez? O da, zein e, da, e, zein den zabor eta ondakinekin daukagun arazoa. Hau hori izan beharko litzateke garbiketaren abia puntua, ez? Ez goaz garbitzera garbitzea gatik, ba, eta, bueno, zer ze, gatik dago aurrela, zein da honen jatorria, ez ze arazo gure, gure gizartean, edo gure, edo maila, e, udan gure herrian ze arazo dagoen zaborrekin, e, sabor, ondakinekin. Eta, bueno, horretarako, e, unitate didaktiko bat, edo, bueno, ekintza proposamen batzuk elaraziko zaizkizu, edo jarriko dugu zuen eskura, Ba, bueno, interesgarria izan daitekelakoan, ez? Baina hasieran esan duten bezala zuena egin behar dezute ekintza, ez. hemen badituzuek proposamen batzuk, baina bai ekoetxeatik eta bai e, joanek kontatu dizkigun ideietatik, ba, bueno, zuen ideiak dauzkazuek, bestela ere, guk esan bezala, ba, unitate didaktiko hori ere zuekin e, bueno, ba, partekatuko dugu. Bueno, e, eta orain bai ez pixkate e, e, ekimen zentrala edo izango den ba garbiketa ekintzara iritsi ez? Eh? Hirugarren puntua ba baia aurrez lanketa hori egin dugunean ba iritsi da garbiketa egiteko unea, ez? Eh? Eguna. Eta bueno, eh iobetik zein zuen eskura jarriko ditugun baliabideak? Ba garbiketa egin alizateko kit batzuk helaraziko zaizkizue. Eh? Kit hoiek, bueno, material desbereinak izango dituzte, ba eskularroak, bultzak, zakuak, baita ere kit erabiltzeko, bueno, protokolo moduko bat, ez, erabilera egoki bat e, egin dezago materialarena. Baita ere, e, bueno, oso garrantzitsua dena, bereziki ikaslez ari garelako, ez, eta eta gehien bat ikuste DBH-ko ikaslez ari garelako, ez, hau zein mailatan egin daiteke, baina bueno, oro esperientziak erakutsi dugu, bat DBA txerako ekimen interesgarria dela, eta kurrikulumak ere ala jasotzen ditula ba, jakintza horiek, ez? Edo egokia dela haiekin lantzeko. E, ba, daitezken, ondakin oikoenen e, infografiak, bale? Jakiteko zer, eta batez ere, jakiteko zer ez den jaso behar, ez? Hau da, e, ondakin arriskutsuen identifikazio bat, alegia. Hori garrantzitsua da, eh bereziki bai eremuak eta garbitzen ditugunean, ba, ba bueno, ba gertzen direlako, ez? Hor burniak eta bueno, ba, elementu arriskutsu batzuk, ba aurrez ikaslea kontziente izan behar direla, ba bueno, ba, daudela gauza batzuk ikutu behar direnak eta beste gauza batzuk, ba ba hobela hor ustea, ez? Bueno, e... eta baita ere, ba bueno, segurtasun arau oinarrezko batzuk ba jasotzen dituen E, eh, karteltxo bat, ez, edo dokumentotxo bat, ba, bueno, ekimena hasi aurretik, Convenite delako cova ba, ikaslekin gogoraztea ba piskat bueno ba, ba segurtasun arau batzuk ez ez bakarrik ja hondakinen ingurua, baizik eta nola ibili behar dugun eremu natural batean edo edo ibai eremu batean edo hori ere laraziko zaizue zai eta hori ere bat zuena egin dezakezua segun eta ze eremu den garbitu behar dezuena, ez? Bueno, e, horren ondoren bukatu da garbiketa, eh seguraski hau urrengo gunean edo garbiketa egunaren bukaeran egin daitekeen e, zerbait izan daiteke, ez? emaitzen evaluazio bat egin beharko da. Jasotako eh pisua baino jasotako kiloak adirazi beharko dira emaitzen kartel batean. Hori ere helaraziko dizugu. kartel hori presentatu dago, ba, pixkat modu batean e, zenbat kilo jaso ditugun e, gai gai, gai, gai bakoitzetik, bale? Hori ere e, eh, hori erraztuko zaizue, Osa, bakarrik eko purua idatzi beharko dezute, bai, kartel txori diseinatuta dago, letzkirinak euskadi di diseinatuta dago. Eta, bueno, ba, garrantzitsuena dena, eta ia esango genukena, ba, elburu finala dela, ez? E, xabi, xabi e, aipatu du, ez? Ba, etorkizunean, e, isurketak saiesteko, Da gure herriko espazio horiek zaborrez beteta ez egoteko guk ikasle moduan zer egin dezakegu. Hori da osnarketa garrantzitsuena eta ikasleak konpromesuak hartzera bideratzen dena, ez? Hori izango dezue ere, ba, ba bueno, hor checklist, ba, bueno, ideia eta proposamen zerrenda bat, ba, ba, bueno, ba ikasleek egin ditzaketen ekintza eta keinu desberdinekin, ez? Hau da pixkat, konklusio finala hau izan beharko luke, ez? Bale, egin dugu hasi gara lantzen pixkate gelan problematika ez eh? zer gertatzen den gaur egon gure gizartean ondakinekin, garbiketa bat egin dugu, konstiente izan gara, bueno, manolako, eh, eremuak ditugun eta aurrengo pausoa ta azkena nik zer egin dezaket, ez? Ikasle moduan edo edo maiak kolektibo batean landu dezakezu, eh? Gu gela moduan, ikastetxe moduan ere zer egin dezakegu horri, bueno, pues konponbide bat aurkitzeko, ez? Eh? Irutsait hori parte hori dala baia elburu pedagogiko hori zamarko barko litzatekela, ez? Eta, bueno, e, azkenik, ba, ba, bueno, ekimenari amaiera emateko, ba, eskatzen daiguna da, e, balioan jartzea, ez? Plazaratzea, partekatzea, komunikatzea. E, alde batetik, bueno, sare sozialak erabiltzen badituzue, e, argazkita bideoak igotzeko, ba, eskatzen dizuegu, e, klinab europe eta Cleanup euskadi hashtagak e, erabiltzea, Euskadi Garbia webgunean e, erregistratzea, garbiketa hori. Agoso garrantzitsua da guretzat, ba, ba azken finean erronka kolektibo honen emaitzak ikusi alizateko. Eta, eta bueno, ba, zuen ikasotxetan dituzuen e, kanal eta bide desberdinetatik, ba, honen berri ematea. Eh? Ez solik garbik eta ekintzarena, baizik eta ba, esan den bezala, ba, etorkizuneko ikasleen e, e, kompromezuetan jarrita, jarrita fokoa, ez eh? hori. Amaiitze partekatzea iruditzen zaigu, bueno, behar-beharrezkoa eta eta e, Euskadi Garbi webgunean ba guk oi gu, 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 izango da pixkat gure gure abia puntua, ba gero ondorioak ateratzeko. Vale. Bueno, eta amaitze amaitzeko eh ba pixkat datu praktiko batzuk esandakoa daten aldetik, bueno, ba leentasunez ekainaren lehen 15 antolatzea garbiketa, hori da pixkat guk guk nahiko genukena, ba, uste egulako hasieran esan deten bezala, oi aldetik eta, bueno, errin ere, ez, oi hartzuna egiteko, impactua eukitzeko, bueno, interesgarria dela kondensatzea, ez, guztiok elburu berarekin, garbiketa bat egiten, aste horretan. Posible den neurrian, noski, eskola bakoitzak, irakasle bakoitzak, zuen dinamikak dituzue, zuen egutegia dezue, eta aste horretan egin ezin dezuen kasuetan, ba jakin apilaren hogeita bederatzitik, azararen hogeita zazpira bitartean, izango dezuela aukera, bauri e, ba hori garbiketa hauek egiteko. E, bueno, ba Euskadi garbia webgunera sartuta, hor txe izango dezue, e, azaldu dugun guztia, eta, eta BTB formulario, eta bueno, bestelako dokumentuak, hori izango da pixka eta referentziazko e, lekua, bai, Euskadi garbia webgunea, eta bueno, materiala eskatzeko edo hasieran esan duten kit hori, ez, eskatzeko korreoa ere hortzi izango duzu, eh, webunean dago, baina bueno, dago e bwbikoitzr@iob.eus bi korreotik e, eskatu dezakezu, eh? material hori. Baina bueno, ni gomendatuko nizueke, hori webunera jo, testu inguru guztia hartu eta o, hortik erabakitzea, ez, izena ematea, kita eskatzea eta bueno, Eta ekintza bukatutakoan, ba, esan daten bezala, emaitzen formulario eta argazkiak elarazten badizki guzue, zure zuen sareetan partekatzeaz gain, eh? baina guri elarazten badizki guzue, ba, bueno, asko eskertuko dugu, ba, komunikaziorako eta, eta erronka kolektibonen e, datuak eukitzeko, ez, eh? impactuzko datuak eukitzeko. Eta, bueno, ban ikuste etortxe dagola planteamendua, gonbidapena, E, eta, bueno, gustatuko litzaak, bai, esatea, ba, E, ikasleak modu, modu praktiko eta aktibo batean inplikatzeko, ekimen polita dela, baditugula aurreko esperientzia batzuk, ez? Gaur, gaur bi ekarri nahi izan ditugu, baina bueno, egin izan dira ikastetxeekin garbiketak, eta esperientzia polita da, eh? eskuak zikintzea beti da, ez? Beti da beti arrotzen, arrotzen gaitu, ez? Eta bueno, ba, eh, hortxe guztion beharra daukagula eta bueno, ba, guztiok batera eta indarrak batuta ba erresagoa da la, eh, ingurumen erronkei aurre egitea eta hasieran esandako erakunde guzti hauek ikastetxeak barne, ba, ba bueno, erronkaontara geituta, e, ba nik uste dut, eh, ba ikasleen, e, ba bueno, ikasleen parte hartzea dagola, ez erronka ingurumen erronka horretan. Eta ez dakit norbaite kalderaren bat duen, guretzat edo ekotxe azpeitiko eta bueno, Kataloniatik ekarri dizkiguten kasu praktiko hietarako Y me de gutarte eran parte epa. Que escoa, no es ¿Eh? que uh -huh. eh, Como decía antes, igual Lichiar que andáis por ahí, has hecho una pregunta a Joan que os habéis respondido, no sé si os queda aclarado o si quieres directamente completar o formularla de viva pues abres el micro y, y te puedes directamente comentar. se preguntaba ella si habíamos involucrado a las administraciones, a algunas entidades y qué pasaba con las empresas. Al final nosotros como, como, como que analizamos lo, los residuos que hay, que se encuentran, casi todos eran domésticos. Solo una vez que ampliamos la... La, la búsqueda nos encontramos con plásticos de una empresa de muebles de aquí de, de la Indias. Pero como lo competente es el ayuntamiento, ya lo trabajamos a través del ayuntamiento para que introdujera esta empresa cambios, en, sobre todo cuando sopla el viento. Es un poco lo que, lo que hicimos. La otra parte que también encontramos mucho es tema de agricultura. Botes de fitosanitarios, que sí, aquí sí que a través de la, de la cooperativa. intentamos hablar con ellos. Es un poco la... Pero es a, tra a través del ayuntamiento que es el competente en temas medioambientales. Se garbi que tairemu garbi tu daitezken, ¿eh? Es de la ez, ez didela ondo ulertu. Ez, nik esan detena da, udaletxe eskatu diegula, bueno, ba, garbiketa puntu batzuk identifikatzeko, agian ikastetxe batzuentzako interesgarria izan daitekelako, edo gertu daukatelako puntu hori, baina beste lagun bida zela zuzena ikastetxe, hau eh, ezagutzen zuek ezagutzen badezute, zuen eskola ere muan, edo eh, ondoko parke batean, edo ondoko ere muatean, garbitu daitekeen puntua, oza, libre da, erabakitzea puntua, zuentzako egokia dena, Gertutasunagatik, ba, zuen ikasleak bereziki asko juten direlako parke horietara, ez, eta komeni zaizuelako ba, konstiente izatea behaien ekintzez, edo libre da erabakitzea hori, ez, handako agu kudaletxe identifikatu ditu, identifikatuko ditugu puntu batzuk, eta hoiek ere izan daitezke hautatzeko modukoak, eh? Zakit erantzun dizu da Bai, bai, nik bai, pentsatzen dut guretzate ez dala hain erresa, txori herrikoa gara, uh -huh. e, eta ba, bereziki igual interesatu alzaigu zuen gandik informazio hori jasotzea. Ze ba. prinsipio ikusten dana, danak ez daukoa inbeste e, arasorik. E, baina, e, adibidez, e, gertu egoten diren ibaietan edo e, ba, hori, hori jakitea oso interesgarria izango guretzat. Ze komentatu nuen Eh, irakasle batzuekin eta ez genekien, hor apur bat galduta geunden. Bale, ba, ere mango dugu guelta batea, horren inguruko udaletatik eta identifikatu bote dugun punturen bat izan daitekena egokia, Zue, txorierritik esan dezu, ez da, txorierriko institutotik? Bai, derio, derioko, derioko txorierri institutua, vale. baina <coughs> vale. boste, boste ere mutik etortzen dira eh, ikasleak, ez dira bakarrik deriokoak, horra or, etik txorierri. Bale. Vale. Vale. <coughs> Vaya, topación aún. Lecua es de Isanguarasa. Lecua topación topatzea... a... Pues no sé, pues no. Torino S.D. Solicharra yo un tipo de topación aún. Si quien da en Lecua. No Bueno, Madiluz creo que nos comentaba a ver si, Joan, igual nos puedes decir si para cuando habéis hecho este tipo de actuaciones habéis necesitado... Con... ¿Contratar un seguro adicional o con la parte de seguro escolar quedaba cubierta? Con la parte del seguro escolar no, no, no nos cubre. Hacemos así una, una información de actualización extra a los padres y, y ya está. Nosotros vamos a, caminando hasta la zona del río. Eh, claro, aquí intentar contratar o no pedirte a otro sitio, pues bueno, y, y trabajamos alrededor del, del municipio que que al ser una zona rural y tenemos el río, no hay ningún problema. Pero esto nos cubre y todas las excursiones que hacemos también nos cubre igual. Cercasco. Este Galdrarik, de los comentario o comentario a... Pues ahí Davila, pues... que eh, es Miyasker Retagatic? Beraz bakarrik animatzen teste erronka hau parte hartzea ja, eta ikusi arte.